Y bueno, actualización del caso de Jox Holding, empresa en la cual yo tenía una inversión y pues prácticamente se esfumó y terminó siendo una estafa. Sí, prácticamente ya ahorita lo que yo puedo decir es de que sí, efectivamente acabo de perder mi dinero, cosa que, como les digo, cuando van a invertir, inviertan en cosas, invierten en ese tipo de cosas como de, como que está dudoso. Acepten de que van a perder su dinero. Entonces, yo ya acepté que perdí mi dinero. Afortunadamente, pues no fue una gran cantidad. Era como un cáliz. Sí me duele porque me hubiera gustado utilizar ese dinero ahorita que andamos un poquito cortos. Lo que les decía de esta situación económica que está un poquito desbalanceada, pues sí me hubiera gustado utilizarlo para otra inversión. Lamentable, pues no fue así. Pero les voy a dar un poquito más de información para que tengan cuidado con este tipo de inversiones. Acuérdense, una inversión arriba del 3, 4% es una inversión de foquitos naranjas, foquitos rojos, puede que sea una estafa, porque es muy bonito para ser verdad. Y se los digo por experiencia porque me acaba de pasar. Pero también tengan mucho cuidado con los procesos legales, porque ¿qué pasó? Pasa esto lo de Jox Holding y pues empiezan a meter demandas en fiscalía y que metan su demanda, su denuncia a Fiscalía General del Estado, que pues que fueron defraudados y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A mí me metieron a un grupo de WhatsApp donde pues la gente está diciendo, no, y es que vamos a meter denuncias a fiscalía y se hace por este proceso, un proceso gratuito que es por la página de la Fiscalía General del Estado. O puedes ir presencialmente a meter la denuncia y todo eso, que dicen que para el final de cuentas te meten un cuartito a hacer una videollamada que pues para que quede todo grabado. Entonces ya hay un friego de gente metiendo denuncias, 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 que en Guadalajara, en Chihuahua, en Baja California, en todos los lugares están metiendo denuncias a esta compañía Jox Holding. Ya por ahí el CEO ya metió un, ¿cómo se dice? Un amparo y que no sé qué, ya es un desmadre. O sea, prácticamente ya no vamos a recuperar el dinero. Digo, para mí yo no tengo no se me termina el mundo, pero hay gente que metió cientos de miles de pesos ahí. Ahí sí es donde ya preocupa, pues, de que metieron muchísima inversión. Entonces, ellos sí están buscando como cualquier manera de recuperar su dinero. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, en este grupo de WhatsApp, ¿qué es lo que están aprovechando? Pues varios despachos de abogados, de legales, están haciendo, pero su negocio y se están aprovechando de la gente. ¿Por qué? Porque un despacho de abogados está diciendo, oye, no, pues es que si quieren, yo le puedo asesorar, pero cobro el 10% por trabajar en el caso, 20% al primer mes. Y así, o sea, tiene unos métodos de pago que al final de cuentas te va a costar bastante el tener un abogado para que meta una denuncia. Y la denuncia la puedes hacer gratis. Pero supuestamente que el abogado que va a hacer que no sé qué, que por el medio de no sé cuánto y por el medio del no sé qué, y que y así, ¿no? Entonces, supuestamente, pero te van a cobrar un ojo de la cara al final de cuentas y si ganas, todavía te cobran otro 20% de lo recuperado, ¿no? Del monto recuperado. Entonces, por ejemplo, no sé si alguien metió 100 mil pesos, al final le va a terminar pagando al abogado 60 mil, 70 mil pesos al parecer o algo así, ¿no? Entonces, ¿valdrá la pena? Y eso sí, recuperas tu completo de los 100 mil pesos, ¿no? Capaz si es menos, entonces ¿valdrá la pena como que invertir en un abogado para esa denuncia? Y sí, muchas personas han salido y, hey, ojo, tengan cuidado, los abogados están haciendo su aguinaldo ahorita porque están cobrando y se están aprovechando de la gente que está en el mismo caso. Y ya salió ahí un abogado honesto a platicar. Dicen, oigan, tengan mucho cuidado porque no, uno. Un abogado sí dijo, no procede la denuncia. ¿Por qué? Porque no hay acto doloso, que no hay un dolo por parte del afectado ni por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque ustedes firmaron un contrato y ciertamente nosotros firmamos un contrato donde decía
que estábamos y estábamos conscientes de la manera en la que invertíamos y todo eso, y qué pasaba si salían las cosas mal. Entonces, pues sí, la empresa desapareció, pero o sea, tú sabías al riesgo que te estabas exponiendo. Entonces, primero salió un abogado diciendo eso, es que no va a proceder ni de su parte ni de la otra parte, o sea, es que no hay manera de que proceda, pues, porque al final de cuentas, ellos también sí estuvieron pagando regalías y todo eso, pero se fueron a la bancarrota por chismes o por lo que ustedes quieran o por lo que sea, se fueron a la bancarrota así y no pudieron pagarles a su gente, pues ni modo, o sea, no hay dolo, o sea, no se puede justificar eso porque tú sabías a lo que estabas entrando. Esa es la primera que dijo un abogado, ¿no? No aplica la denuncia y pues ni modo. Y otro abogado sí dijo de que también, de que, ok, cuidado con los otros abogados que quieren cobrar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que van a hacer? Ahorita lo único que pueden hacer es la vía gratis de meter su denuncia y todo y ver si es que se llega a hacer algo. Y la otra es, el detalle es que si agarran un abogado, el abogado va a hacer lo mismo que ustedes están haciendo por la vía gratis, pero él lo que les va a cobrar es el seguimiento, pero el seguimiento se los va a cobrar muy caro y eso es ver si acaso ¿cómo se dice? Se lleva a cabo el caso y se llega a recuperar algo, que dice, lo dudo que se vaya a recuperar algo y dudo que se vaya a terminar teniendo una conclusión para este caso, ¿no? Entonces esas son las opciones, entonces es irte por el caso que es gratis, meter tu denuncia gratis y ver si es que se recupera, porque ¿qué es lo que pasa? Fiscalía tiene que incautar todos estos materiales, todas las propiedades, el dinero que puedan, carros, propiedades, etcétera. Todos los bienes los tienen que agarrar y tratar de vender y tratar de recuperar algo de esas de las subastas que hace el gobierno, tratar de recuperar algo. Pero también ya hubo un youtuber que dijo, ¿qué es lo que va a pasar? Es gobierno de México, ¿qué es lo que va a pasar? Van a decir, ah, pues sí. Vendimos un carro a 100 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad fue a 40 mil. Ellos se mochan con 60 mil y los 40 mil los dejan como para regresar a la gente afectada, ¿no? Y al final de cuentas es un monto que no se recupera al 100. Entonces dicen que se recupera desde un 20 hasta un 40%. Entonces, ahí te quiero ver queriéndonos pagar a todos los afectados un 20-40%. Lo único que se van a ir a hacer, se van a ir por las personas que traigan una mayor cantidad de afectación y a lo mejor a ellos les pueden pagar cierta parte, ¿no? Entonces, eso es lo único que se puede hacer en este sentido. Pero ¿qué pasa? Que este es un caso muy similar. También ya se platica de un fraude. Muy similar de un grupo Aras de Chihuahua, algo así, al parecer, que era muy similar. Yo no sabía de este caso, pero ya que lo escucho, este grupo Aras tuvo un fraude por ahí por el año 2019, 2020. Al parecer, pues igual se dieron a la fuga inversionistas que invirtieron con ellos y que no sé qué. No sé, conozco muy bien el caso, pero ¿qué creen que acaba de pasar? La fiscalía apenas 4 años después. Sí, dijeron, ah, lo de Grupo Aras es fraude. ¿Qué fue lo que pasó? Todas las denuncias, así como está pasando ahorita con Jokes, todas las denuncias que se hicieron, ahorita la fiscalía apenas está diciendo, ah, sí, efectivamente fue fraude. Y luego, no pasó nada, no han garantizado ni siquiera la recuperación de recursos. Entonces, eso es en 4 años que pasó y ahora es ver si es que ya. Si es que todavía aplica la recuperación de recursos. Entonces, para este caso de Jux Holding, la verdad no creo que vaya a avanzar y creo que nos quedamos en la misma situación.